Hola, soy Sara Zarco, soy artista musa de la disciplina de danza y más en concreto de la disciplina de danza urbana. Bueno, como hemos hablado en otros vídeos, estamos hablando sobre el hip hop y la danza urbana. Dentro de la danza urbana hay un estilo que se llama locking. Hoy os vamos a enseñar unos básicos de locking, pero ¿cómo surgió el locking? El locking es un estilo muy divertido, incluso se consideraba cómico para ridiculizar incluso un poco al bailarín, ¿vale? Y como hemos estado hablando en otros vídeos, durante mucho tiempo se ha estereotipado mucho la danza en cuanto al género. Las chicas bailan, los chicos no, el hip hop es masculino, es femenino, el comercial. Entonces, lo que queremos enseñaros con este vídeo es que al final la danza es para pasárselo bien, para divertirse y que no hay que tener ningún tipo de complejo ni estereotipar nada de la danza porque simplemente es un arte que sirve para expresarnos y para pasárnoslo bien. Así que vamos a ello. Bueno, pues como os he comentado, hoy os voy a enseñar cuatro pasos básicos de locking, ¿vale? El primero que os voy a enseñar se llama Up and Lock y como su propio nombre indica en inglés, significa arriba y bloquear. ¿Vale? Lo que voy a hacer es subir los bracitos, los bajo y cuando bajo voy a bloquear doblando una pierna. ¿Vale? Otra vez, hago arriba, up, and, lock. Otra vez, up, and, lock. Otra vez, up, and, lock. También podemos doblar la pierna izquierda. Up, and, lock. Otra vez, up, and, lock. Otra vez, up. Vale, es muy importante que los brazos no sobrepasen el pecho, ¿vale? Vamos a intentar dejarlo siempre a una altura que sea más o menos por la cadera, ¿vale? Entonces sería, vamos una vez con pierna derecha, una vez con pierna izquierda. Hago, levanto bracitos rectos, doblo derecha. Levanto bracitos rectos, doblo izquierda. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Vale, ese sería el primer paso, up and lock. El segundo se llama point y como su nombre indica en inglés también, significa señalar, ¿vale? Lo único que voy a hacer es señalar con el dedo, pero siempre tiene que salir desde el centro del pecho la mano, ¿vale? No puedo hacer esto, ¿sí? Tiene que salir desde el centro del pecho y doblamos una piernecita. Entonces sería señalo, 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 señalo. Bajar, puede bajar por aquí, pero salir sale por el centro, eso es. Por el centro, por el centro, eso es. Vale, el tercero se llama Scooby-Doo y este consiste en saltar. Lo que voy a hacer es lanzar la pierna derecha hacia arriba y en el aire subir la izquierda. Esto es un poco difícil de explicar lento, entonces lo que voy a hacer es cojo carrerilla para subir y caigo, otra vez. ¡Bum, pa, pa! Otra vez. Un y dos. Con la izquierda también se puede hacer. Un y dos. Un y dos. Ese es. Cuanto más alto subas, mejor. ¿Sí? Luego con los brazos se pueden hacer lo que quieras. ¿Qué puedo meter de dentro? El cuarto paso básico, un roll. ¿En qué consisten los rolls? Con la manita lo que voy a hacer es mover la muñeca adelante y atrás. ¿Vale? Muevo muñeca atrás. Muevo muñeca adelante, muevo muñeca atrás, eso es, un y dos, dos, un y dos, un y dos, y con el cuerpo estoy haciendo un bounce, que lo hemos explicado en otro vídeo, que es un paso básico de danza urbana. Con el otro brazo también se puede hacer atrás, adelante, eso es, atrás, adelante, muy bien. ¿Vale? Entonces, los cuatro pasos básicos seguidos serían, el primero vamos con up and lock, up and lock, voy a un point a la izquierda, voy a hacer Scooby-Doo con derecha, roll y roll y, otra vez, 5, 6, 7 y, up and lock, point izquierda, voy Scooby y, 1 y 2, 3 y 4. Eso es. Vamos a probar con música a ver qué tal nos sale.
gustado y que lo practiquéis mucho en casa y ya nos contaréis qué tal os ha salido. Y bueno, para despedir los vídeos, sí que Dani os va a dar unos consejos para que aprendáis a bailar con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Para bailar y que os guste tenéis que practicar, pero lo más importante es que lo paséis bien, porque si no, no mola, y mola mejor pasárselo bien y a la vez aprender, que sería lo ideal. Pues ya lo has oído, así que a practicar y a pasarlo bien. Adiós.